Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Señor y Dios nuestro, que concediste a nuestro hermano mantenerse fiel a ti en su larga enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédele también alcanzar el premio de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Y estamos iniciando, sean ustedes bienvenidos, ya saben, esto es el horror de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos, deseándoles la mejor de las noches, y por supuesto si está en su trabajo, si está en su casa, si está en su taller, adelante, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Si quieren participar, la línea telefónica es de ustedes, 449-918-1061. Damos el número todo el día, a lo largo del día, y la verdad es un gusto poder estar aquí en esta noche. Quiero comentarles la historia que eventualmente se está repitiendo. Videos aquí, videos allá, grabaciones. Y básicamente la temática es la misma. ¿Y a qué me refiero? A que hace años, yo lo recuerdo perfectamente, cuando un velador capta a una mujer que está llorando en la calle. Un video que pues ya tiene desde el 2018 rodando, yendo y viniendo, y eventualmente retoma. Quiero comentarles, me lo han reenviado no sé cuántas veces. ¿Cuántas? Y van cambiando la etiqueta. ¿A qué me refiero? Van cambiando el lugar donde el video supuestamente fue grabado. Y ya lo grabaron en el Palomino de Ena, en Jaltomate, en Loreto. Ah, cómo recuerdo lo de Loreto. El de mi compañero que es vigilante, que en su trabajo. Y básicamente la grabación en imagen y en audio es la misma. Se ve una calle a oscuras, como que es, digamos, la orilla de un poblado. Hay uno donde se ven las casas y la calle de tierra, apenas alumbrados por un poste, pero el audio es el mismo. Hay otro video que he tenido oportunidad de ver, donde llegan a una esquina, y al llegar a la esquina se escucha el grito. Pero básicamente son las dos variantes de ese famosísimo ya mismo video que han llevado, que han traído, que el mismo video, 4 años hace ya, donde pues todo el mundo dice es la Llorona y es un demonio y es... Y lo han escuchado ustedes. Básicamente es esta parte que viene adelante. Y repito, la imagen es la misma. Una calle sola, obviamente de noche. Calle de tierra. Un poste. Y se oye esto.
Es la misma. Entonces, para todos los que me manden el video o que les manden el video sorprendidísimos, por favor, tengan cuidado, ya que es una grabación que tiene por lo menos 4 años. Y hubo, para ser sincero, una temporada en la que día con día me lo enviaban y le iban cambiando. Esto le pasó a un compañero de trabajo, esto le pasó a mi esposa que estaba, y esto le sucedió a mi compadre, y esto me lo mandaron. Pero básicamente era lo mismo. Han pasado 4 años y todavía el mismo video con el mismo audio sigue dando vueltas, pero ya es diferente. Esto es, ya fue grabado y le van cambiando, es a lo que me refiero, diferente. Bueno, lo comento porque seguro que les va a volver a llegar. Me lo han hecho llegar en este mes pasado, yo pienso que como unas 4 veces. Señale que todavía ahí anda. Y cuando empezó el boom de este video y este audio, híjole, no tienen idea ustedes de cuántas veces me lo estuvieron reenviando y enviando y enviando. Y les digo, iba cambiando, porque esto le pasó, y así me lo decían. Esto lo grabaron mis primos que viven en Fresnillo, viven en San Miguel el Alto, esto pasó en Guadalajara, esto sucedió, y le iban cambiando el lugar, pero básicamente era lo mismo. Y así han pasado 4 años y sigue siendo igual. Bien. Diferentes. Hay diferentes videos, diferentes audios donde se escucha o se ve algo de veras relevante, pero son los garbanzos de a libra. No son de todos los días, debo ser sincero. Y vuelvo a esa anécdota cuando me preguntan, que he tenido oportunidad de platicar con aquí y allá, quien sea, y me preguntan, oye, de los relatos más estremecedores que has tenido, ¿cuáles han sido? Y vamos, casi siempre es el mismo el que comento, el de la mujer con el niño, que el niño veía una aparición y luego el niño le va diciendo que la aparición, que él veía como una sombra y ella, bueno, él lo veía como una persona, la mujer veía como una sombra nada más. Le pide permiso para manifestarse, para presentarse ante ella. Ella le permite porque pensaba que era un juego del niño, y con el tiempo se da cuenta de que no, que si era una sombra que se manifestaba ahí con ella. Y lo peor, le hablaba. O sea, podía interactuar con ella, podía intercambiar palabras con ella. Entonces, es de las que más me han impresionado. Además de la cerecita de ese pastel, el colofón, donde ella comenta que se habitó tantas veces verlo o escucharlo, que llegó a hacer el amor con él en 2 ocasiones. Fue lo que me impactó a mí demasiado. Y el otro pasó aquí en Aguascalientes, donde me llama una señora. Jamás, jamás he olvidado ese relato. La señora dijo vivir en lo que los de aquí de Aguas conocemos fácilmente. Si yo les digo Ojo Caliente 4, lo ubican. Si les digo Municipio Libre, también lo ubican, y a lo mejor lo ubican las personas que son de lejos, de fuera. Bueno, pues ahí pasó. La señora en la noche, los hijos en la casa, en la familia. O sea, ya no iban a salir. Ya le habían puesto el seguro, el candado al portón. Y ella dice que estaba lavando los trastes, la cocina pues daba
a un pequeño patio y era la cochera prácticamente, y ve cuando alguien se asoma, le ve la cara, era una cara rara, de entrada la define ella rara, y me explico el por qué, porque era una cara oscura. Era una cara no de una persona. Era algo que parecía de un humano, pero era como un demonio, como un mono. Algo que no era 100% humano. Le llama la atención, ella estaba en la cocina, en el fregadero, ve, y lo que ya de plano le hace ver que no era de este mundo, es cuando mete el brazo, y era un brazo negro, peludo, como si fuera un mono. Es la descripción que ella me dio, lo recuerdo. Era como si fuera un mono lo que estaba allí en la puerta. Y metía el brazo como queriendo quitar el pasador, como abrir la puerta para meterse. En eso yo exclamo, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Asombrada. Y su hijo, el mayor, le dice, ¿qué es? Ella todavía agrega que era alguien que se quería meter. Y en eso el hijo avanza hacia querer salir a la cochera. Y ella lo increpa, ¿no? O sea, no salgas. Y repite, vuelvo a asomarme a la ventana y me estaba viendo así como que, o sea, ¿te calmas? En eso yo ya no puedo detener con las palabras a mi hijo, abre la puerta y lo que haya sido que se estaba asomando se fue. Yo salgo detrás de mi hijo para evitar e impedir que él fuera a abrir el portón. Estaba allá afuera, lo estaba esperando. Dice, no lo sé, pero yo metí a mi hijo y olvídalo. ¿Cuándo pasó esto? Yo pensaría, no tengo la fecha, pero yo pensaría que esto debió haber ocurrido allá en la década de los 2000, 2000 tal vez, 98, 99, 2000, pensaría yo. Son de las historias que más me han impactado. Y ahora, al pasar el tiempo, no sé ustedes lo que opinen, les hago el comentario y no sé ustedes lo que me digan. Pero yo pienso que era algo de abajo, un demonio que la estaba rondando. Parecía humano, pero la cara era negra, como un mono, y el brazo lleno de pelos. ¿Qué tal? Buenas noches, me reenvías... el video de la mujer llorando. Mira, te voy a mandar el enlace en YouTube para que lo puedas ver, lo puedas dar like y lo que quieras, ya lo tienes. Si lo quieres encontrar, dice policía, coma, en México, coma, graba gritos de mujer. Coma, ¿estará poseída por un alma en pena? Así lo encuentras el video, ya lo tienes. No lo voy a pasar completo porque ya fueron años de estarlo recibiendo. Y como les digo, cuando fue el boom, era de diario. Y pensaría, por la forma en la que me escribían, que no oíste lo que pasamos ayer y luego mañana me lo reenvían, y tampoco oyeron lo que pasamos hoy ni antier, y es como la primicia, ¿no? Uy, déjame te lo paso. Y era el mismo. Entonces, llegó un momento en que por estar hablando de ese video se frenaba el programa, así que pues por eso no lo voy a pasar completo. Pero, pues bueno, agradezco, ya tienen el que tenga interés, ya tienen el nombre de cómo lo van a poder hallar, y
y pues les agradezco la curiosidad, ¿no? Y el que me estén acompañando. Entonces, retomamos y cierro el comentario de la señora de acá del fraccionamiento Ojo Caliente, donde, pues algo se le quería meter y no era de este mundo. No era de este plano. Alguna otra vez he también escuchado anécdotas donde lo que se ve fácilmente podríamos encuadrar en lo que describía la señora, pero el problema es de que están hablando de cosas de allá abajo, que definitivamente tienen el convencimiento de allá abajo. Y pues bueno, yo entiendo y lo he dicho muchas veces, hay personas que tienen la capacidad, no todos. Hay gente, he conocido personas que dicen, yo quiero, yo acepto, yo. Pero obviamente se sobreentiende que son personas que jamás han visto entidades, que jamás han visto cosas. Recuerdo y relaciono la anécdota de esta señora del fraccionamiento Ojo Caliente con aquella anécdota que algún día me compartió un señor, que de vivir, si viviera, fácilmente estas fechas tendría poco más de 100 años de edad. Esto es, tendría 101, 102 años de edad si estuviera vivo. Tengo entendido que este señor ya falleció. Y es el que va a nadar con su amigo a la cantera vieja, la cantera antigua. Y estaba en la alberca, el amigo todavía no llegaba, él pues desesperado, el gusto, la emoción de ir al balneario, va y se mete a la alberca, cuando ve que frente de él, de entre los árboles, sale corriendo algo que bien parecía un mono, como una especie, como lo describe, como un chimpancé, o sea, un cuerpo fornido, pero con una cola como de cocodrilo, lo decía este hombre. O sea, era una cola gruesa, no era un mono araña. Por cierto, en estas fechas comentan que se perdió un mono araña aquí en Aguascalientes y respondía al nombre de Cuca, si no estoy equivocado. Pero tienen una cola larga, sí, pero delgada. Y lo que este señor describía que se metió al agua fue de cola ancha, gruesa, como justamente un cocodrilo. Años estuve buscándole cuadratura a ese círculo. Una iguana, a lo mejor en sus ojos infantiles, en sus ojos juveniles, o sea, me refiero en su inocencia, confundió una iguana con un mono. El problema es de que él no se esperó, se sale de la alberca y de la cantera, y ya estando de fuera, gritándole a su amigo con el que había ido a nadar, no halló nada. No había nada ahí. Pero él claramente lo vio que sale de entre los árboles, corre y se avienta a la alberca. Ya lo he descrito en varias ocasiones, al lado norte, digamos, imaginen ustedes un rectángulo. No como una alberca olímpica, pero más largo de dos lados que un cuadrado. Y pensemos, la alberca la dividimos por la mitad. Digamos lo más inclinado o lo más cerca del lado oriente sería el chapoteadero, bajito, y del lado poniente, en medio obviamente había una división de como una barda que tenía como una especie de marco de puerta para que pasara el agua. No era un marco propiamente, sino era como una señal, una marca que ahí podías pasar. Y esa agua se comunicaba del chapoteadero a la alberca donde estaba la fosa, que era, digamos, al lado norte, y al lado sur, la parte de la alberca que medía 1.10, 1.20, creo, podría ser. Y lo que esto brincó al chapoteadero. Y él se sale pensando en que desde afuera de la alberca lo iba a ver, jamás lo vio. Un chan del agua. En su momento alguien llegó a decir, oye, eso que estás describiendo del señor que vio que se metió a la alberca, fácilmente encuadra con el chan del agua, y el chan del agua se decía que era el padre de algunas criaturas
de algunas jóvenes que iban a alabar a San Marcos. Había en Aguascalientes, no sé si exista todavía, la casona, la casa, el restaurante o bar, café, no sé, el Camino de la Feria, era como se llamaba ese lugar. Y en este lugar hablaba el señor Posada, que era el que estaba ahí de apellido Posada, era el que decía que había mujeres que iban a lavar al río y luego resultaban embarazadas, obviamente dando a entender, iban a lavar, sí, al río, sí, resultaban embarazadas, sí, porque allá se habían visto con su novio. Y sin embargo, para que no hubiera repercusiones, decían que las había atacado el chan del agua, el chan del agua. Y es por eso que en la notaría de ahí del templo de San Marcos hay personas que llevan, por decir algo, voy a ejemplificar, el nombre de Flavio Chan por el padre y por madre, vamos a pensar, Rodríguez. Y es Chan por el Chan del agua. Esto es el que había atacado a su mamá. Ella se embaraza y tiene a su bebé. Y le ponen Flavio, porque era el nombre que quería la mujer. Chan, porque era el padre, el que había, entre paréntesis, atacado a la señora, a la muchacha. Y luego el apellido de ella. Pero el señor Posada decía, bien podría ser una falacia con tal de eximirse de una culpa, ¿no? Que no fueran a regañar a la muchacha. Podría ser. ¿Ustedes qué opinan? Como sea, bueno, pues ahí está las historias y les agradezco. Gracias por su mensaje. A la persona del teléfono 1577. El teléfono de cabina libre, disponible para que se reporte, se comunique y nos comparta. Me mandaron ese mensaje. Flavio, yo creo que las personas que te mandan el video es la primera vez que lo ven. No creo que lo hagan para aburrirte o engañarte. Esa es mi opinión. Sí, claro, yo les doy el beneficio de la duda. Yo les doy totalmente el beneficio de la duda de que sí podría ser la primera vez que se los envían a ellos y para ellos es novedad y voy a salirme un mucho del tema. Me encantaría decirles un poquito del tema, pero un mucho. Está como esas personas que de pronto reciben una llamada y resulta de que es el comandante fulano que están vigilando sus movimientos, están vigilando su casa y tienen a su familia secuestrada. Y para poderla liberar necesito que me deposites tanto dinero en tal cuenta de que esto y que aquello y que demás. Y entonces, cuando la persona que se ve afectada, que ya fue a depositar, que le extorsionan, que le sacan dinero y después se da cuenta de que nada era verdad, de pronto dicen, oiga, por favor, difúndalo, porque esto le puede pasar a otras personas cuando son eventos que tienen años sucediendo. En este caso, este llanto, este video que les he compartido por mucho, mucho tiempo, por lo menos tiene 4 años dando vuelta en el internet, ¿eh? Y sí, no lo dudo que haya gente que les caiga de sorpresa, de novedad. Voy a la línea, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Héctor. Oye, Flavio, ¿mande? ¿Alguna leyenda que tengas de la Benjamín de la Mora? De la calle Benjamín de la Mora. Ah, o del templo de San Diego. Sí. ¿Hay que me puedas contar, por favor? Sí, gracias. Y saludos para ti, Flavio. Gracias, qué amable. Buenas noches, Flavio. Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga, amigo. Saludos al señor Nájera. ¿Y qué fue de tu amigo el Sotoboche? No sé si trabaje ahí. Él solía mandar mensajes nada más, que trabajaba allí en Sotoboche. No sé si exista todavía el lugar. Era un café, ¿no? Sotoboche. Sotoboche era un, siempre lo dije, un café que se hizo, miren ustedes lo que son las cosas, donde los que tenían carro podían meter su vehículo a estacionar
para que no estorbara, para que estuviera ahí, etcétera, etcétera. Y luego iban a trabajar ahí a la a Torre Plaza Bosques, porque justamente era un lote baldío que iba de calle a calle, esto es, desde la calle que estaba, o que está mejor dicho, atrás de Torre Plaza Bosques, a la que seguía, esto es, de Sierra de la Canela hasta Sierra Fría. Es el nombre de las calles que eran sur, norte, respectivamente. Y la calle, digamos que avanzaba de norte a sur, era Monte Everest. Ya con el tiempo decidieron construir e hicieron de esta forma y de esta manera una pequeña placita en el cual pues hay, no sé, un restaurante, un bar, está el una boutique, y estaba o está, ofrezco una disculpa, el Sotoboche, que era como una especie de café, y ahí había una persona que era radio escucha, y estaban quizás cerrando el local cuando yo estaba al aire todavía, en este horario ya más reciente, cuando era en la muy madrugada, muy en la noche, pues igual me escuchaban ya en casa. Me están mandando un mensaje, muchas gracias. Plaza Madroño se llama. Plaza Madroño se llama el lugar. Y pues era donde escuchaba a esa persona y mandaba el mensaje, por él preguntan. Feliz noche, saludos desde la hermana República de Jesús María. Por favor, incluye en la petición de luz, sí, como no, con todo gusto. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. El teléfono está libre, por si gustan establecer contacto, aquí los espero. Me mandan mensaje, algo del centro, la Reategui o la González Saracho. Hay muchas. Me estás preguntando por una zona que yo pienso que es de las más ricas en cuanto a anécdotas, en cuanto a historias. El centro, tenemos muchas historias del centro de la ciudad, demasiadas. De González Saracho está la historia del señor que fue a una fiesta, en la fiesta conoce a una chica, la lleva a su casa, la mujer vivía, la chica vivía ahí en la González Saracho, y ella le dice, mira, yo vivo allá, en aquella casa, pero párate aquí, traían en la camioneta, dice, párate aquí porque pues, la verdad no quiero que te pares enfrente de mi casa porque tú no conoces a mi papá ni a mis hermanos, y la verdad, evitémonos una situación álgida, mejor aquí déjame, no pasa nada, mira, ya estoy aquí, ya, prácticamente pues ya estoy aquí en la casa, y mientras, mira, ya no tarda en llegar a mi papá, ahorita me voy a ir, pero mira, mientras pues platiquemos, tenemos unos cuantos minutos, hay que aprovecharlos platicando, y empiezan a platicar de esto y de aquello, de lo que quieran, y dice el señor que él estaba ahí, que de pronto, ¡ah, caray, mira! Y de la escuela primaria, que está ahí en la calle González Saracho, entre los barrotes sale una especie de vapor que a leguas se veía tener la forma, la silueta de una mujer. Avanza, se baja de la banqueta, avanza, llega a la media calle donde estaba la alcantarilla, y ahí se metió. Ahí se perdió. Él voltea con ella y le dice, ¿lo viste? Ella también lo ve. O sea, lo ven los dos. No fue imaginación de uno. No fue histeria colectiva porque en su momento no lo expresan, que lo estaban viendo hasta cuando ya venía avanzando. Algo de ahí. Hay una historia que yo les he platicado. Yo fui invitado a una casa ahí. Y la señora de la casa dice, en esta zona dicen que se aparecen unos niños. Yo estoy diciendo, a ver, les digo, pongan atención, porque si algo se escucha no es de aquí. Y en eso que estoy hablando se oyen unos niños que están ahí conmigo. No había niños. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Fabio, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por llamar. Oye, solamente para compartir un poco de algunas historias que me han pasado antes, cuando estaba joven, un poco más joven. Ajá. Ahí en Torre Plaza Bosques, yo tuve un trabajo de seguridad. Fue de los primeros trabajos que yo tuve. Ahí en, no recuerdo exactamente el piso, pero recuerdo que era una compañía de esas que te conectan con los, con las otras, como, ¿cómo explicarte? Como de telecomunicaciones. ¿Del 15, y, arriba? Sí, arriba, en el casi de los últimos pisos. Y entonces, la seguridad de ese piso era muy independiente de la seguridad del Torre Plaza Bosques. Sí. Del edificio, era, ajá, muy independiente. Y entonces, ese día, mi primer día, llegué a trabajar en la mañana y los mismos guardias de ahí me estaban platicando. Dicen, no, es que aquí asustan. Mucho cuidado, jefe, porque sale la de los tacones. Yo lo tomé como burla. Yo dije, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Yo voy a trabajar y no pasa nada. Y entonces para esto, empecé yo a laborar, empecé todo bien. Cuando 3-4 de la tarde se empezaron a retirar todos los trabajadores de ahí, y la persona de limpieza me dice, señor, ciérrese bien y cuídese mucho. Los compañeros de usted se meten a este cuartito, a esta esquinita, para no ver a la de los tacones. Dije, otra vez la de los tacones, y que como con tacones y un vestido rojo. Y pues como que me sembraron esa duda. Y ese día no vi nada, no pasó nada. Total, al día siguiente ya me salí de trabajar, me preguntaron que si no había la de los tacones, les dije que no. Lo mismo de la seguridad de ahí de abajo, me decían que ellos no subían a ese nivel. Creo que eran, es que no recuerdo, te mentiría si te dijera cuál nivel. 15. No recuerdo, ya te estoy hablando de hace muchos años. Pero ya cuando tenía como 3 semanas en ese trabajo, un día me mandaron a la bodega de donde guardan todo el material de reciclaje. Me dijeron que necesitaban ahí que estuviera al pendiente. Yo seguí los órdenes. Ese día me llevé mi, calenté mi lonche y me fui a esa bodega que también está en el mismo piso, pero la bodega está como a 3 puertas de ahí. Te estoy hablando como unos 10 metros. Ajá. El almacén de ese del que te estoy hablando. Y para eso yo, eran como las 11 de la noche cuando fui a calentar mi cena. Y ya hacía como si nada. Cuando regresé, ahí en el almacén estaba una señora. Me consta. Yo vi a una señora muy, muy, de una vestidura muy, muy, para esos años, bueno, para mí, los años que yo tenía se me hizo como una señora muy extravagante. Ajá. Porque pues yo en mi trabajo nunca había visto una señora a esas horas vestida así de elegante. Y un aroma que no te imaginas, qué hermoso aroma. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a oler ese aroma. Desde lejos lo percibí desde que salí de calentar mi lonche del donde me quedaba, donde estaban todas las computadoras y el área ejecutiva, se percibía ese aroma en toda la planta, en todo el nivel. Y entonces al momento de yo cerrar la puerta me llamó la atención y volteé y estaba esa señora, pero venía caminando por el pasillo. Y pues yo la verdad no supe de mí, yo lo único que hice que abrí la puerta, me encerré y le cerré con llave y me fue a meter al cuarto. La verdad no sé si sería la de los tacones o no sé, pero eran como las 11, 12 de la noche cuando vi a una señora muy elegante, que nunca le vi su rostro, pero el pelo no me permitía, aún recuerdo, pero el pelo no me permitía verle el rostro, pero tenía una silueta, no sé si ubicas a la actriz que sale con un conejo en las películas. ¿Con un conejo? Que sale con un conejo que se llama Robert Rabbit, ¿cómo? Algo así, una señora muy despampanante de rojo. Ya sé, sí. Ya haz sé. De cuenta, así en ese cuerpo, aún recuerdo muy bien. En ese cuerpo, pero un aroma, aún recuerdo su aroma, era como a uva, como a zarzamora, así como algo fresco. Y la verdad sí tuve mucho miedo y me volví a encerrar ahí donde calenté mi lonche y ya no salí hasta el día siguiente. Y renuncié a mi trabajo. ¿Renunció? Sí, la verdad sí, porque no soporté, o sea, no fue algo increíble para mí, porque pues
Nunca me imaginé encontrarme, y pues a lo mejor era alguien de ahí, pero no creo. Un día me platicaron, pero en el piso 7, donde a una persona de intendencia iba empujando eso que utilizan para limpiar, que le llaman mop, M-O-P, mop. Iba empujando el mop y de pronto, ¡rum!, que la jalan del cabello, la tumbaron. De tan fuerte que fue el jalón, la hicieron irse de espalda. Cuando ella se levanta, ya no con la intención de quién me lo hizo, sino quién me lo paga, se da cuenta de que en el pasillo estaba sola. Ajá. Sola. Entonces, ¿quién la tumbó? No, pues sí. Pues fíjate que en Torreplaza, vos, que no sé, pero esa de los tacones es muy inventada. Ajá. Porque me he encontrado personas que me han dicho que han trabajado ahí y me han dicho que sí han escuchado esa famosa persona de los tacones, que la de los tacones, y dice, y es que sí huele el aroma antes de que se manifieste, huele rico el aroma. Esa es como su tarjeta de presentación cuando ya está a punto de verse, como que huele rico. Yo recuerdo, creo que aún recuerdo ese aroma y ya no lo he vuelto a oler en ninguna parte. Pero sí, aún lo recuerdo así como entre uvas, zarzamora, algo así como un fruto rojo. Ajá. Algo así muy, muy, un aroma muy exquisito, muy, muy, ¿cómo te lo diré? Pues sí, como muy de señora, de muy señora elegante. Sí. Un aroma así como de señora elegante, como de... Y la vestidura, como te digo, cuando la alcancé a ver, que me espanté, si traía un vestido así muy elegante, hasta el piso no se le miraban los pies. Y decían que la de los tacones, pero yo nunca, de la impresión no recuerdo su rostro, solo recuerdo que el pelo estaba tapándole. Y pues, como te digo, fue una de tantas historias. Y luego, te comparto otra. Cuando trabajaba en una galletera, también era muy joven. Ajá. Ese fue de mis primeros trabajos. En una galletera que está ahí por el centro. ¿Puedo decir nombres, no? Sí, 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 claro. Se llama Galletas Vanessa. Uh-huh. Estoy hablando de alrededor de 15 años, 17 años. Está en la Avenida Independencia, ¿no? Así es, antes de llegar al Parquecito Independencia. Sí, por la comisión, claro. Así es. Yo fui a ver si me contrataban, era en el tiempo que... Pues que yo quería un trabajo para, sí, pues tú sabes, para cotizar, para donde me ofrecieran seguro, y me salió ese empleo. Y ya me aceptaron y empecé a trabajar en la mañana. Y entonces me dijeron los señores, ya te toca el turno, porque acabas de entrar, creo que en ese entonces eran dos de día, dos de noche y dos descansos. Entonces... Ese día eran 12, no recuerdo exactamente, pero me tocó en la noche. Ajá. Y ese día me tocó pesar los ingredientes para las galletas, recuerdo bien. Que ese día me fui a una bodega que estaba a espaldas de donde está toda la maquinaria, de donde se hacen las galletas, hasta atrás, en la mera esquina. Estaba pesando lo que era la... Pues es que ya no recuerdo exactamente lo que se le ponía, pero eran unas cubetas de 20 litros... donde venía la glucosa, el azúcar líquido, no recuerdo los nombres, y pesaba las harinas, todos los ingredientes tenía que pesarlos y ponerlos en unos, como en unos carritos, junto con, en un tambo con la harina y todo eso. Uh-huh. Y eran como las 2 de la mañana, más o menos, recuerdo, cuando de repente empecé a escuchar unas risas de una niña, pero risas fuertes, así como para la esquina donde estaban almacenando otras cosas. Lo primero que se me vino a la mente, dije, yo creo que vino el dueño de la empresa y anda con su familia, pero que veo el reloj, digo, ah, sí, son las 2:30 de la mañana. Y pues la verdad, sí, sí fue a preguntarles a los compañeros. Si les dije, oiga, ¿no escucharon a la niña? Dicen, ¿a cuál niña? Le digo, a la niña que acaba de, que se está riendo, la niña no me escucha. No, dice, no escuchamos nada. Y ya hubo una persona que sí me platicó en ese ratito. Me dice, no, es que aquí se aparece una niña. Uy. Digo, ¿de veras? Dice, sí. Dice, tú acabaste de escuchar a la niña que se aparece. Dice, y ahorita, si tú lo escuchaste, nosotros no. Dice, tienes que hacer algo, traerle un juguete, porque si no, no te va a dejar en paz. Digo, chico, pero pues, ¿cómo le hago? Pues, dígame, pues, es que... Primera vez
tenía como 2-3 días en ese trabajo y ya me habían asustado. Y en eso me dice la jefa del turno, me dice, no le haga caso, mejor póngase aquí donde están vendiendo la harina, una máquina, que le pones el azúcar, le pones todos los ingredientes. Y dice, mejor véngase aquí, acabo ya. Y no dejaba de escuchar a esa niña, esa risa. No dejaba de escuchar hasta ya que salí en la mañana. No, dije, ya no vuelvo. Créeme que yo en ese entonces era muy cobarde para todo ese tipo de situaciones. Pues es la precaución, digo. Más vale. Sí. Me están diciendo que la mujer que describe es Jessica Rabbit, la de la película. Así es. Haz de cuenta, en ese porte. Jessica, ajá. Muy bien. Así en ese porte fue la de... Y ojalá y me escucharan algunos de los compañeros que han estado en ese servicio de Torre Plaza para que me desmientan que se llama la entanconada o la de los tacones o algo así le dicen. Pero haz de cuenta que antes de que salga la señora, como que al principio es un aroma el que tú percibes. Es como una sensación de una presencia, de un aroma. Ajá. Y al poquito, bueno, a los que tocó verla, porque a mí sí me tocó verla al momento yo de salir de esa habitación donde estaban, donde yo me tenía que quedar cuidando todos los monitores, todos los computadores, que había un escritorio en una esquina, y ahí me decía la de intendencia que ahí los compañeros tendían unos cartones y se acostaban. Sí. Para no ver la presencia, porque eran puertas de cristal. Son unas puertas de cristal ahí en esa empresa. Ajá. Y por eso se veía o se siente la presencia de esa señora. Y ahorita, déjame te platico una de ahorita. Sí, ajá. Sí, hay quien pueda, Flavio. Sí, claro. Ahorita tengo un trabajo muy bonito, que me gusta mucho. Sí puedo también decir, sin problemas, nombres y todo. Ajá. Ahorita me encuentro, pues, laborando dentro de Fiscalía del Estado. Y desde que ya tengo mucho tiempo aquí, y desde que yo entré, me platicaron que aquí se aparecen varias entidades. Pero a mí solamente me han tocado ver dos. Todos mis turnos, nada más he visto dos. Una señora y una niña. Y haz de cuenta que yo ya, como estas horas, ya bajo un poquito el trabajo. Y ahorita el momento de que me relajo, me siento, escuchar la radio, las historias. Y ya hay veces que más tarde se acaba como a medianoche. Y entonces me acomodo como que fue el sábado pasado. Estaba en mi silla y yo estoy en una, donde está la puerta de detenidos por ahí. Estaba acostado, estaba acomodado en mi silla, así como medio acostado. Y de repente veo la silueta que pasa. Pasa una silueta enfrente de mí y como hay puertas de cristal, se refleja la sombra, o sea, se ve, cuando se mueve, se ve el movimiento de la sombra. Y me levanté rápido y he querido grabarla y no la grabo. Uh-huh. No veo el video y no aparece en el video. No me aparece. Entonces, pero yo sí la puedo ver y hay compañeros que también la han visto y la han escuchado. Y luego me tocan la puerta, me asomo y no hay nadie, se mueven las cosas. Pero pues como que aquí ya no me tomé tanto, ya no me impresionó tanto como las otras veces, pero dentro de aquí, de este lugar, sí se siente un poquito la energía muy pesada. Y más en la madrugada, más como eso de las 2, 3 de la mañana, como que se siente un poquito más diferente. Sí, en las puertas que se abren, que se cierran, que se recorren las ventanas y no es nadie. Ajá. Ahorita se volvió a escuchar la puerta y no hay nadie. No sé si se alcanzó a escuchar. No, la verdad no. Ahorita se oye la puerta que se abrió y no hay nadie. Estoy aquí en el patio donde se van para hacerlas y no hay nadie. Ajá. Esas son las cosas que aquí me vine a encontrar, pero pues ahora te digo, ya no me provoca tanto miedo como antes, pero sí es extraño, es extraña la sensación que hoy nuevamente. Hoy, ¿ahora sí? No se escucha. No, necesito de remarme más para allá. Déjame remover a ver si se vuelve a escuchar. Okay. No, ya no se escucha. Nos tuvo miedo.
No, ya no se escuchó. No sé qué pase, porque también cuando quiero grabar eso no me permite grabarlo. Claro. No sé por qué, porque el otro se estaba moviendo y mi aire hacía. Y la quería grabar y nunca me funcionó. Entonces, quiero pensar que a lo mejor no es el momento. Y la niña, pues sí, la niña es más juguetona. De repente me cambia las cosas del lugar. Ajá. De repente dejo mis plumas, dejo mis cosas en un lado. Y de repente vuelvo y están en mi piso, están arriba de mi silla. Y esto es cada vez de que vengo. Pobre Flavio. Pues bueno, ojalá y en otra ocasión nos corramos con mejor suerte. Sí. Vas a ver que hoy vamos a tener suerte, presiento. Presiento que iba a ser la suerte porque hoy se siente... ¿Cómo se le llama a las personas que pueden ver las presencias? Pues son personas sensibles. Ajá. Pero ¿cuál sería la posibilidad de que sería una de cada? ¿O depende mucho de la mentalidad de la gente o a qué se debe eso? No sé si sea la mentalidad, la verdad, no sé, pero... sí entiendo que hay personas que pueden y personas que no pueden. ¿Por qué razón? No sé exactamente qué es lo que lo detona, no lo sé, pero pues así es. Tengo tiempo de platicarte algo rápido, ¿va? Sí. Tengo una amiga que ya es enfermera y a veces cuando platicamos me dice cosas extrañas. Ajá. Me dice que ella en su otra vida, y me lo resume así como extraño, yo hasta digo, oye, pues, como que de repente me pones a dudar de que si está bien de tu cabeza. Dice, es que yo fui, en mi otra vida, yo fui alguien importante. Le digo, pero ¿cómo sabes o por qué me dices? Dice, porque tengo sueños donde estoy llena de joyas, donde estoy llena de aretes, y me veo en un mundo... ¿Ya sí escuchaste que tocaron y no hay nadie? Oí como un tic-tic, nada más. Sí, y no hay nadie. Entonces, esta muchacha me platica eso. Que ella dice que en su otra vida fue alguien importante. Dice, porque yo sueño mucho con alhajas. Yo me sueño mucho que estoy en ofrendas ante dioses. Dice, y me sueño mucho con una vestimenta como prehispánica. Y pues le digo, ¿y todo eso de dónde lo saca? Dice, de veras, esos son mis sueños. Y hasta tiene su nombre de esa época. Nomás que no lo recuerdo, está un poco extraño. Dice que en todos sus sueños ella se llama... tiene un nombre medio extraño. Ajá. No lo recuerdo, le voy a preguntar bien. Pero sí me dice que sueña con cosas así, que sus sueños son así, estando en medio de mucha gente, ella con unas vestimentas de la época, pues no recuerdo qué tipo de época sería, pero prehispánicas, así como maya, no sé, como algo así en ese estilo. Y la otra vez estuvimos buscando en internet, porque ella me describe unos dibujos, y me los dibujó en una hoja, me dijera, yo sueño este dibujo. Y lo buscamos en internet y sí coincide con el tiempo que ella me dice, con los sueños que ella me dice. Me dijera, sueño con esta figura que está en un vestido, que está en una prenda, y luego la buscamos por del internet y resulta ser de la época que ella me dice. Le digo, pero tu nombre no lo has buscado de la princesa, sí existe esa princesa que ella me da el nombre. Ajá. Y eso se me hace extraño, a lo mejor no sé si sea nada más por decirme, va. Pero sí me platica muchas cosas de esos sueños que a veces sí creo. Y pues a veces sí me convence de todo eso porque me dice cosas y luego yo las busco y se las muestro y me dice, ¿cómo es? No, pues tienes toda la razón. Pues bueno,
Ya, ya casi se termina tu programa. Sí. Ya en otra ocasión platicamos más cosas interesantes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio, y buenas noches a todos los radioescuchas y buenas noches, que estén bien. Gracias, buenas noches. Flavio, cuando era muy pequeña, más o menos allá por el año del 77, se escucharon unas pisadas de unos caballos en las azoteas de las casas. Yo no los oí, pero mi mamá y otras vecinas sí los oyeron. Salieron de inmediato a ver qué pasaba. Aún que se contaban varias historias, esta la creo porque justamente me la contó mi mamá. Esto es en la privada Rex. Para los que supimos, la conocimos, supimos dónde estaba, pues ahí pasó. Flavio, escuchando, ¿no crees que es malo seguirle el juego a los demonios o entes, como ustedes les llaman? Sí, sí, por supuesto, porque la verdad, sí, no sabes con quién estás tratando. Flavio, a aquellas personas que ven a los fallecidos les llaman clarividentes, y son muy pocas personas las que tienen la clarividencia. Pues bueno, quedan historias, la verdad, seguramente llegarán más. Esto de la privada no lo esperaba. Me hace recordar aquella anécdota de un señor que lo manda su papá a la tienda por leche. Hago un paréntesis en este momento. Los que somos de antes recordaremos que anteriormente la leche no era como hoy día, que vas y tráete un litro y lo traes o en bolsa o en cartón, un envase Tetra Pak o de plástico. No, eran litros en botella de vidrio. Entonces al niño lo mandan a la tienda para que fuera a comprar leche, no sé si también pan, pero quizá vamos a pensar que lo hayan mandado por esas cosas. Y él ya venía de regreso cuando lo laza un charro, que estaba el jinete con todo y su caballo en la azotea de la vecindad en la que vivían. Háganme ustedes el favor. Y si ustedes me preguntan dónde estaba la vecindad, yo les diría, en la calle 5 de febrero, entre la 16 de septiembre y la Josefa Ortiz de Domínguez. Hoy día ya no existe, pero él vivió ahí y dice que desde arriba lo lazó un jinete y lo arrastró por el patio de la vecindad hasta llegar al fondo. Cuando llega al fondo, pues él gritaba y lloraba asustadísimo. Sale su papá y en vez de que se preocupe por lo que le haya sucedido, lo increpa, lo regaña porque había roto los frascos de la leche. Él pensaba que el niño venía jugando. De las cosas increíbles. Pero bueno, les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por Elena Franco Almanza, la familia Franco Rangel, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, señor Elías Vargas Tapia, señor Alfonso Parga Rosales, Carlos Mendoza Andrade, la señora Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luébano, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luébano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Por todas las personas que habrán de llegar en esta noche, te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera.
Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.